Good afternoon everyone. My name is Maria Paz Canales. I'm the head of legal uh, policy and research at Global Partner Digital, uh, a civil society organization that works in the issues related with technology governance. I am very pleased to be here and have the pleasure of being the moderator of this main session on artificial intelligence for IGF 2023 that we have called The AI that we want. So i have the honor to have a distinguished uh, panel of uh, speakers here for uh, enlightening this conversation. I, I will start to introduce them and then i will uh, bring some logistics for the unfolding of the session and we will enter in the substantive discussion. so we have today Miss arisa emma. Uh, Universidad de Tokio Risaema y miembro del Centro de Inteligencia en Japón. También tenemos a la doctora Clara Neppel. La doctora Neppel es la directora senior de la IEEE de Europa en Viena y también jefe del Centro Tecnológico para el Clima de Europa. Y también tenemos al señor James Harrison quien es actualmente el jefe de políticas internacionales y alianzas en la OpenEI. Y tenemos al doctor, quien es el enviado auxiliar para tecnología y servicios gubernamentales y ha sido miembro de eh, la creación de políticas a nivel gubernamental, donde ayudó a desarrollar... La el marco estratégico de ciberseguridad y ha sido asesor de inteligencia artificial, en donde se encargó de la formulación del informe final. But very importantly... Finalmente, pero muy importante, un representante de la sociedad civil, la señora Tobikele Matimba, que es una, una jurista de derechos civiles de Zimbabue, que. Es para la iniciativa como eh, gestora de alianzas e implicación. Nos organizaremos de la siguiente manera. Vamos a plantear algunas preguntas de orden político que han estado en el corazón del diseño de la sesión. Les plantearemos a los oradores esa pregunta. Habrá dos rondas de intervenciones para la primera sección. Cada panelista hablará durante cinco minutos y luego... Habrá diez minutos de preguntas y respuestas, comentarios por parte de los presentes en la sala. Para ello, les pido que hagan cola delante del micrófono, si quieren ustedes plantear alguna pregunta a los oradores. También para los participantes en línea, Christian Gilles era el moderador de las participaciones en línea quisiéramos que querremos saber si tienen ustedes alguna pregunta a plantear a los oradores. Sin más, voy a contextualizar un poco el debate y ahí quisiera destacar un par de cuestiones que para mí son especialmente importantes en el debate de hoy. Lo primero que quiero Presentar como pensamiento provocador en cuanto a contextualizar lo que va de lo que va a versar esta sesión, es pensar en cómo durante el último año hemos estado oyendo hablar muchísimo de la IA en nuestra vida de, de a diario. Quizás las personas no conocedoras de la IA no conocían la tecnología, pero ahora están interesados en saber más sobre cómo funciona esta tecnología y cómo vamos a ocuparnos de que la tecnología esté al servicio y beneficie el ejercicio de derechos y la vida de a diario de todo el mundo en torno al planeta. Esto es el, proviene de la realidad Actual y de las preguntas planteadas por los ciudadanos y las preguntas planteadas por las empresas y los gobiernos para encontrar la forma en la que la inteligencia artificial va a ser gobernada para garantizar que se desarrolle, se despliegue y se use de forma beneficiosa para el bien de la humanidad. Para maximizar los aspectos posibles, positivos de la IA en la sociedad es fundamental, rear un acuerdo sobre principios responsables y éticos para el desarrollo y propongo que parte del debate esté cimentado en lo que proviene del marco internacional de derechos humanos como elemento esencial para orientar esta tarea de pensar en normas técnicas y la legislación en general, así como otros, otras orientaciones voluntarias que pueden utilizarse para gobernar la inteligencia artificial. En ese sentido, he trabajado con mi organización a la hora de proponer una serie de propuestas vinculadas con cómo podemos hacer que el marco de derechos humanos internacional pueda ser aplicable en el ámbito de la IA. Tenemos cinco principios. Hay que pensar de que cualquier tipo de debate de gobernanza o de inteligencia artificial tiene que cimentarse en cuanto a la promoción y protección de derechos humanos, tal y como hemos discutido en otros ámbitos con tecnologías anteriores que habían precedido la inteligencia artificial. En segundo lugar, desarrollar un enfoque basado en el riesgo para diseñar el despliegue y el diseño de la IA. Y parte del debate con los panelistas sin duda, sin duda desglosará lo que queremos decir con esa evaluación. Lo tercero es promover un diseño abierto con un despliegue y uso de la tecnología de la IA. También les invitamos a que reflexionen sobre cómo podemos garantizar la transparencia en el desarrollo de la IA y si los, los diseñadores de la IA son responsables de los daños que puedan causar. Queremos oír la posición de cada uno de los panelistas y vamos a empezar con la primera ronda de comentarios para hablar de las dos cuestiones políticas propuestas por los organizadores de la sesión en el MAC. Que nos han pedido, donde nos han pedido que reflexionemos en esta primera ronda de conversaciones sobre la cuestión de cómo los procesos globales se conectan en torno a la gobernanza de la IA a nivel internacional, pero también a nivel local, en vistas o en, para de gobernar la gobernanza para el bien a todos la primera intervención será para la señora Lisa Emma le quiero preguntar cómo podemos pasar de los principios éticos de la orientación a una a una a un planteamiento eficaz en este sentido es un honor para mí estar en este panel la pregunta que plantea es muy importante, sobre todo si tenemos en cuenta la tecnología, no solo el, el diseño, sino la forma en la que se utiliza de forma transfronteriza. Por ejemplo, aquí en Japón, normalmente se utiliza el modelo nuclear de Estados Unidos y luego... Los que lo llevan adelante son, es una empresa startup japonesa, el vendedor es otra empresa y el usuario en realidad no sabe quién ha diseñado el modelo y quiénes aparecen quién en esta larga cadena de suministro. En ese sentido es muy importante contar con transparencia en el ciclo de vida de la inteligencia artificial. No solo la transparencia, sino que tiene que ser además algo interoperativo. Y esto, la interoperabilidad del marco se menciona en el comunicado de G7 en 2020, en Tocamate, y de alguna forma esto es algo... Confuso, ¿qué quiere decir una interoperabilidad de mar marco? Es la diferencia entre las diferentes normas técnicas. Lo que yo entiendo con esa formulación es que necesitamos saber que cada país y cada organización o incluso una empresa tiene su propia política y su propia forma de evaluar el sistema de IA de evaluar también el riesgo y realizar la evaluación de impacto. Sin embargo, el sistema jurídico eh, varía de país a país y la disciplina de cada país tiene que respetarse, porque si no, no funcionará este debate mundial. Además, cada país tiene su propio contexto. Por ejemplo, en Japón tenemos una serie de directrices para la utilización de la IA y la creación de IA. No es tanto una normativa vinculante, es más bien no vinculante. La mayor parte de las empresas japonesas piensan en la reputación pública y ese tipo de disciplinas de derecho de derecho soft law funciona y quizás otras organizaciones tienen otros aspectos. Es importante saber qué tipo de países o qué país tiene marcos de evaluación de riesgo y el intercambio de casos prácticos es muy importante y aprecio el hecho de que María haya planteado la pregunta de una evaluación basada en el riesgo. ¿Y qué significa ese riesgo? Podemos hablar de un riesgo a alto nivel o a bajo nivel, pero por ejemplo, si tenemos en cuenta el sistema de reconocimiento de caras en los aeropuertos o en la entrada de un edificio, el uso es el mismo, utilizando, por ejemplo, un reconocimiento de la cara. Hay que tener en cuenta quién, cuál es el contexto, quién lo usa, quién se beneficia de ello, quién corre un riesgo. Y por lo tanto es importante ese intercambio. Y hay que ver de qué forma podemos incluir estos principios abstractos en un contexto y un debate vivo para poder llevarlo luego a la práctica. Gracias, me quedo aquí. Y muchas gracias. Quisiera continuar esa, esa línea de, eh, de. Preguntas y ver de qué forma los principios éxitos eh, y la orientación técnica eh, para operacionalizar las políticas de gobernanza y cuáles pueden ser los principios pero también los, las normas internacionales pueden intervenir en todo ello. Gracias por invitarme. Nuestra organización se fundó hace 140 años, cofundada por Edison, porque un inventor como Edison, con tanta... Podría haberlo, podría haberlo hecho solo, sin aliarse con nadie, pero claro, para poder asociarse con la sociedad hay que gestionar el riesgo. Y un riesgo era la seguridad en esa época. Y empezamos a trabajar en el ámbito de la seguridad. Desde entonces trabajamos con la seguridad, mientras que ahora con la IAN tenemos que redefinir el riesgo. Tenemos que apartarnos de esta dimensión más tradicional de seguridad e incorporar los derechos humanos que acabas de mencionar. Y la pregunta es cómo hacer esto. Empezamos muy pronto. Es un enfoque de la base a la cumbre y somos la organización técnica mayor del mundo, con 400.000 miembros en todo el mundo. Y esta cuestión empezó a surgir a un nivel individual muy pronto. Cuestiones en torno a lo que ha, has mencionado, las barreras, etcétera. La cuestión es cómo, cómo va a dejarlo empezamos con un diseño de código ético identificando las cuestiones y identificándolo con normas y también con una interacción con la autoridad normativa luego hemos pasado a normas sociotécnicas del diseño basado en el valor que significa pues tomar los valores de los las partes interesadas en el contexto que has mencionado y serán valores diferentes, pero los valores humanos siempre son importantes, mientras que hay formas diferentes de cómo se manejan y cómo se priorizan estos valores y se llevan a los requisitos del sistema. Y habida cuenta ese, esa metodología paso a paso para los creadores, han demostrado ser muy útiles. En cuanto a una terminología común, ¿qué queremos decir al hablar de transparencia? Puede querer decir algo totalmente distinto para alguien eh, que desarrolla diferentes eh, normas que para el usuario. Hay sesgos, queremos eliminar los sesgos de los sistemas, pero necesitamos que exista un sesgo en la atención sanitaria. Tenemos que tener en cuenta las diferencias y los síntomas para los hombres y mujeres, porque, por ejemplo, el, la, la conducta es diferente con una crisis cardíaca y, por lo tanto, complementamos esto con una, un sistema de certificación ética y lo hemos eh, verificado con actores públicos y privados. Lo más importante, y eso ya se ha dicho antes, es empezar a crear capacidad en cuanto a formación, porque necesitamos esta combinación entre la pericia técnica y pericia en ámbitos sociojurídicos. Y como parte del proceso de certificación tenemos un marco de competencias que define las capacidades necesarias para un formador, un evaluador o un certificador. Hemos empezado a trabajar con órganos de certificación para generar este sistema que certificador que es necesario para que funcione el sistema y este enfoque de base a la cumbre tiene que estar complementado por un sistema al revés de la cumbre a la base, un marco eh, jurídico y hemos trabajado con el Consejo de Europa, la Unión Europea, la OCDE desde eh, hace muchas horas, desde el momento en el que se sentaron los principios y para poder en marcha este reglamento. Un ejemplo es con la legislación de la IA que establece una serie de de normas, y hemos acordado con la Comisión Europea para ver cómo podemos hacer un mapeo de los diferentes, y hay un informe para que lo puedan descargar. Gracias, Clara. Bien, ahora vamos a tratar de preguntarle a James qué opina él, representante del sector privado, y bueno. Ya como dijo Clara en esta conversación, vamos a tratar de hablar de valores, la definición de esos valores y la definición de los términos, de las palabras clave que queremos utilizar. Y esa es la pregunta que yo tengo para ti. Es aparte de los esfuerzos multilaterales de los gobiernos, de los esfuerzos que hemos estado escuchando, ¿qué esfuerzos crees tú que esté realizando el sector privado que reflejen estos? desafíos, maneras de enfrentar o del sí, de enfrentar la gobernanza de manera responsable. Estamos hablando de principios éticos, de protección de derechos humanos, en fin. Por favor, comparte con nosotros tu opinión. Bueno, yo creo que uno de los lugares donde tenemos que comenzar es Aprendiendo a escuchar y entendiendo que las herramientas que tenemos deben de ser utilizadas de nuevas maneras y explorar esas nuevas capacidades, aprendiendo de comunidades de expertos, de miembros de la academia, de órganos que desarrollan normas, de aquellos que se encargan de las pruebas, en fin, qué daños no hemos visto, no hemos anticipado, porque no podemos saberlo todo de antemano. Tenemos que tener un enfoque verdaderamente que permita ¿qué? explicar qué estamos haciendo, tener eh, capacidad de evaluar de verdad en conjunto nuestras herramientas y preguntarnos qué no conocemos, en qué lugares estas herramientas no están funcionando bien, en qué lugares existen definiciones que requieran de un soporte más sólido para que nos aseguremos de que estemos usando el mismo idioma, ya sea en eh, áreas de comercialización del sector privado, etcétera. Tenemos que saber que estamos partiendo de un entendimiento común. Otro punto importante para el sector privado que hay que tomar en serio es el de desarrollo de capacidades, el desarrollar capacidades para equipos de investigación en donde sea, en la sociedad civil, en los gobiernos, en el sector privado. Tenemos que participar en este esfuerzo de saber qué funciona y qué no, qué capacidades queremos integrar, cuáles no están funcionando. En fin, esto es algo que va a ser una cuestión que se va a repetir una y otra vez. Tenemos que ir liberando herramientas poco a poco y ver si estas resuelven asuntos como, no sé, las alucinaciones que habrá en el futuro, este, estas marcas de agua, si funcionan o no. Uh, si son adecuadas para ciertos tipos de videos o ciertos tipos de contenido, etcétera. En fin, nuestras contribuciones deben de comenzar con admitir aquello que ignoramos. Tenemos que ayudar a desarrollar más capacidades en seguridad, de evaluación, etcétera, pero creo que esta alianza entre sociedad civil, uh, academia y Gobiernos es algo que de verdad debe de redundar en acciones concretas que permitan tener mejor seguridad en nuestras políticas. Gracias, gracias, James. Voy a darle la palabra ahora al doctor Scepter, que representa al gobierno de los Estados Unidos en esta conversación. Y remontándonos a lo que dije al principio de la conversación de toda esta presión que proviene del sector público hacia los gobiernos para emprender acciones que permitan aprovechar el poder de la inteligencia artificial para el bien, ¿cuál sería la perspectiva actual del gobierno de los Estados Unidos sobre estos desafíos cada vez más apremiantes relativos a la gobernanza de Internet y cómo se relacionan ellos con las acciones que usted a nivel nacional ha emprendido de la mano con el sector privado y otros gobiernos para identificar aquellos riesgos que le parezcan los más importantes. Gracias. Creo que la presión es una palabra importante para caracterizar la situación en la que nos encontramos todos, no solo los gobiernos. Y creo que parte de la razón por la que todos estamos aquí presentes y tan emocionados con la inteligencia artificial es... Y también un poco eh, con miedo, es porque pues eh, esto tiene un gran potencial. Y ya que la IEEE fue fundada por Thomas Alba Edison, y comienzo con una de cita de este señor, eh, hace, no sé, 20 años después de que inventaron la bombilla eléctrica, se le preguntó cuál, qué efecto va a tener la electricidad en el mundo. Y él dijo: la electricidad tiene los secretos que reorganizarán la vida de todo el mundo. Y eso ahora lo podemos aplicar a la inteligencia artificial. Ahora, el problema con esa analogía, por lo menos en los Estados Unidos, es que tomó varias décadas llegar a un marco normativo en el tema de la electricidad. Y aquí creo que nos va a tomar varias décadas también tener un marco normativo que tenga ya la normalización y reglamentarización necesaria para la inteligencia artificial. Habiendo dicho esto, bueno, quiero primero felicitar a la IGF por reunir a las personas que estamos aquí para hablar sobre estos temas. Creo que también hay que agradecer a Japón por actuar como nuestro anfitrión y por también estar conscientes de lo apremiante que es obtener resultados de manera expedita y voy a dedicar un par de minutos a cada uno de los temas. El primer punto tiene que ver con la gobernanza. Creo que tenemos una base sólida en este enfoque de múltiples partes interesadas, los principios de la OCDE de 2019, los principios que también se han aplicado en Estados Unidos. En Estados Unidos hemos desarrollado dos marcos que son importantes, que tienen que ver con el componente de derechos humanos y que fueron desarrollados tras grandes consultas con la comunidad de múltiples partes interesadas. Una tiene que ver con los derechos de inteligencia artificial y segundo con el marco de administración de riesgos. <coughs> y básicamente... Hemos podido desarrollar un marco que permita el desarrollo seguro de la inteligencia artificial, y eso es lo que tenemos que hacer para eh, enfrentar estos desafíos. Ahora, ¿por qué estamos teniendo esta conversación el día de hoy? Bueno, pues porque el GPT ha creado un fenómeno totalmente nuevo, y en parte porque es este. Sputnik, que todos nosotros estábamos esperando cuando que, eh, supimos que la inteligencia artificial iba a entrar en acción hace algunos años y porque básicamente se necesitan contestar, contestar inquietudes sobre los riesgos de seguridad implícitos en la inteligencia artificial y tenemos que enfrentarlos de nuevas formas. Y tenemos dos problemas. Uno que la inteligencia artificial exacerba todos nuestros miedos que surgieron en la era digital y también intensifica y exacerba las oportunidades que vendrán en, en esta revolución digital. Y creo que necesitamos lograr el equilibrio y eso requiere que nos movamos rápidamente. Para Estados Unidos, pues este movernos rápidamente implica que tenemos que pasar de un marco normativo a la acción de los gobiernos. Y entre tanto, pues nosotros hemos decidido establecer convenios voluntarios, acuerdos voluntarios que hace que las empresas sean responsables, sean más transparentes y que ayuden a promover la seguridad, que está, actúen de manera transparente y, y creo que esa es la arquitectura general que vamos a utilizar. Necesitamos claridad, necesitamos velocidad y necesitamos de verdad emprender acciones en esta área, en esta era de grandes presiones. Gracias, doctor. Vamos a seguir adelante con Iquile. Te pido una reacción en cuanto a la perspectiva del sur global en esta conversación. Creo que ya hemos escuchado la, las, los, las desventajas de esta gobernanza de Internet que generalmente son encabezadas por organizaciones del norte global, del sector privado, del sector académico, de la industria, todas en el norte. ¿Y cuáles son entonces los retos y oportunidades que permitirán que la inteligencia artificial funcione en sus propios contextos, contextos geopolíticos en un país que pertenece al sur global? ¿Cómo experimentan esto? en distintos sectores tanto en los normativos como en aquellos que requieren distintos marcos de aplicación de esa gobernanza. Muy bien pues muchísimas gracias es un placer estar aquí pertenecer a este panel de debate voy a hablarles desde la perspectiva del sur global y voy a también hablarles del continente africano, Creo que nos encontramos en un sitio en el que seguimos tratando de ponernos al día con las estrategias de inteligencia artificial que ya existen y eh, a veces sí contamos con leyes que eh, tienen que ver con la protección o cláusulas que son realmente casi insignificantes en vista de todo lo que tenemos frente a nosotros. Pero bueno. En este contexto, puedo decirles que enfrentamos una situación en la que estamos tratando de verdad de ponernos al día y ver cómo podemos asegurar que la protección de los derechos humanos esté contemplada en los procesos de diseño y en la utilización. Pero es importante que ese contexto sea entendido claramente, porque estamos hablando del diseño y uso de inteligencia artificial. Y básicamente aquí estamos hablando de centros de poder. ¿Y qué quiero decir con ello? Pues aquellos que tienen el conocimiento tecnológico, aquellos que cuentan con las capacidades de diseño, uh, aquellos que son los dueños de todo esto. Y nosotros en el sur global nos sentimos rezagados y consideramos que es necesario tener mayor inclusividad en procesos que muchas veces se encuentran ya en una etapa de mayor desarrollo a nivel global. Aquí requerimos de la participación no solo de la sociedad civil, sino requerimos de inclusividad, representación de, estados, de distintos estados miembros y creo que el foro de gobernanza de Internet nos brinda una excelente oportunidad para tener estos debates de múltiples partes interesadas sobre... Uh, la inteligencia artificial o cualquier marco que pueda uh, resultar beneficioso. Ahora, analizando el nivel, a nivel regional esta pregunta y aplicando la perspectiva regional, pues puedo decir que contamos con una coalición de derechos humanos en África que... Formuló una resolución en 2021 que insta a los estados dentro del continente africano a desarrollar estrategias y mecanismos, así como disposiciones legislativas que aseguren que sus derechos estén protegidos eh, en el ámbito del uso de la inteligencia artificial, respetando derechos humanos. Desde el 2021, como ya lo mencioné en mis comentarios anteriores, pues. Varios estados africanos ahora se mantienen al día en el desarrollo e información de estas políticas y se aseguran de que los derechos tengan una buena salvaguarda, pero también hemos visto que existe falta de confianza relacionada con el uso de inteligencia artificial porque también hemos sido testigos de que... A veces, pues los defensores de derechos humanos son un blanco de ataques. También aquellos que se oponen al uso de la inteligencia artificial son también atacados. Y esto es algo que debe de enfrentarse desde un punto de vista global. Y creo que es necesario volver a enfatizar que estos son temas de enorme importancia para nosotros. Gracias. Bien, ahora ya terminamos la tercera ronda de comentarios. Ya recibimos respuestas por parte de los panelistas en esta sesión y por lo tanto, bueno, pues entonces ahora abrimos la sesión de preguntas y respuestas. Y no sé si hay alguna pregunta en línea. Creo que no. Lo único que aparece son mis propios comentarios. Pero pues yo lo les... La verdad, los invito a hacer preguntas, todo eso que nunca se han atrevido a preguntar. Aquí estamos para contestar sus preguntas. Aquí tenemos una pregunta muy interesante, por cierto. Es publicada por un grupo, eh, este, publicada por un niño de 17 años, Omar Faruk, de Bangladesh, que pregunta: ¿Cómo podemos asegurarnos que la gobernanza y la reglamentación de la inteligencia artificial sea incluyente y esté centrada en la infancia. Es decir, cómo podemos asegurar que la infancia se beneficie de, de eh, la inteligencia artificial, pero también quede protegida de todos sus peligros. Bueno, pues creo que esa pregunta de verdad nos aterriza porque habla justamente de las comunidades más vulnerables. Eh, requerimos políticas de, y gobernanza sobre inteligencia artificial que permitan que grupos vulnerables como los de los niños que estén bien protegidos y cómo podemos tener una buena gobernanza que incluya o abarque es, eh, esas necesidades específicas de grupos vulnerables de manera eficaz y que tengamos una gobernanza que funcione en todos estos distintos entornos. Adelante. Bueno, pues yo creo que todo esto se puede enfrentar desde un nivel voluntario como normativo. Hemos visto que Lego ha implementado muchas medidas para asegurarse de que su presencia en línea se asegura y que en esos entornos los, la infancia, los niños cuenten con protección. Yo creo que hay otro. Esfuerzo complementario que es el de los requisitos normativos. Les doy un ejemplo. La ley de derechos infantiles del Reino Unido. Sabemos que los niños necesitan protección, pero otra pregunta es cómo implementar esto en línea. Y el código del Reino Unido, el Reino Unido es un buen ejemplo de este marco normativo que establece los requisitos, pero que también en la parte operativa, pues estableció una, unas guías muy claras que permiten cómo debe de ponerse todo esto en práctica. Entonces ya se cuenta con esa normatividad y creo que este es algo que también se está intentando hacer en otros países. ¿Cómo es que los distintos estándares y la normatividad pueden interactuar para pues proteger a la niñez, que es uno de los derechos humanos. No sé si quiere usted comentar al respecto. Sí, lo único que yo quisiera agregar es que el trabajo debe de basarse en la investigación que ya ha sido realizada sobre eh, seguridad infantil por muchos expertos, instituciones. LEGO es un buen ejemplo. Pero hay miembros de la academia y organizaciones que utilizan patrones de utilización y que analizan cómo los niños y muchos otros grupos vulnerables interactúan con estos peligros. Y antes de tener la inteligencia artificial, también teníamos la realidad aumentada. En fin, ya Muchas investigaciones que se han realizado, tenemos equipos de investigación que se han abocado a analizar todo esto a fondo y no tenemos que basar esos esfuerzos en lo que nosotros entendemos como, como adultos, sino que tenemos que ver cómo lo entienden los niños y las comunidades vulnerables que tienen menos acceso y hay eh, información basada en evidencias que permite que las organizaciones de verdad trabajen con las distintas comunidades para tratar de crear estas herramientas de seguridad. Creo que lo que es revolucionario es el hecho de que ese trabajo que están haciendo estas organizaciones es uno que tiene la investigación en el centro de esos esfuerzos muchas gracias por esa respuesta cristian tenemos alguna otra pregunta o tenemos alguien en la sala quid pro lo hacemos vamos a tener una pregunta en la sala yo vengo de canadá Bien, eh, los sistemas de IA son eh, tecnológicos, pero requieren muchísimo impacto humano, ¿verdad? Influencia humana. Se, necesitan, eh, pues, se necesita mucho trabajo, ¿no? Y seguramente el trabajo que se les requiere, por ejemplo, en el sur, eh, pues es diferente del de trabajo que se necesita en el norte. Y bueno, hablando de IA en general, ¿cómo podemos hablar de normas o estándares de trabajo, de derecho de los trabajadores? Gracias. ¿Alguien del panel quiere reaccionar a esto? James. Bueno, pues encantado de empezar. La importancia de proteger a los trabajadores que pues trabajan en la producción de estas herramientas y el trabajo que se ha hecho a lo largo de los años a la hora de pues avanzar los derechos eh, laborales. Por supuesto, también tiene que aplicarse en la inteligencia artificial. Se tiene que asegurar que en el caso de abusos o daños, bueno, que se aborden, que reciben la compensación adecuada. Yo creo que este es un área en el que todos vamos a tener que seguir. Eh, Trabajando, seguir siendo vigilantes, eh, entender cuál es la producción, entender eh, pues, eh, cuál es la situación en que se encuentra, escuchar las voces de los afectados en toda la cadena de trabajo o de producción. Por supuesto, hay que actuar adecuadamente. Y yo creo que hay lugares en los que. Hay eh, políticas que pueden eh, abordar estos temas y si no los hay, pues debe haber debemos ser vigilantes sobre aquellos eh, sitios en los que hay eh, lagunas en la protección de los trabajadores y bueno, hay que garantizar que eh, pues las comunidades eh, y las comun y los trabajadores sean remunerados y no haya ningún tipo de abusos. Quizás tenemos una pregunta tiempo para otra pregunta online. Sí, sí, ahora están llegando las preguntas. No debería haber dicho nada, eh. Son tres preguntas, pero las voy a resumir. Un catedrático de la Universidad de Kabul. ¿Qué pregunta? ¿Podemos aplicar la IA generativa en países del tercer mundo, como por ejemplo Afganistán? Yo diría que no. Pero bueno, lo dejaré a ustedes para que respondan. Y después hay una pregunta sobre el aspecto de la responsabilidad, de la rendición de cuentas. Como IA no se entiende todavía completamente, hay que equilibrar las ventajas y los riesgos. Y por ello, ¿cuál es la responsabilidad? Y después otra pregunta que se refiere al ámbito ético. De momento, eh, IA está produciendo resultados basados en conocimientos humanos. Así es que es éticamente aceptable eh, tener a máquinas decidiendo sobre cuestiones humanas sin ningún tipo de datos humanos. Esto se está complicando, ¿verdad? Lo que quiero es garantizar que no llegue el momento en que estemos en manos de eh, pues eh, herramientas o inteligencia artificial. Sí, tenemos dos minutos y medio. Yo creo que esto va a ser un desafío, ¿no? Pero yo creo, doctor Seth, que podría usted eh, ocuparse de la pregunta relacionada con los mecanismos de responsabilidad. Sí, encantado. Todas esas preguntas relacionadas con la gobernancia. Tienen que ver, por supuesto, con la rendición de cuentas y la responsabilidad. Si hay escepticismo en torno a estructuras voluntarias, también tiene que ver con la responsabilidad. Incluso, eh, pues, eh, normas y estructuras legislativas, eh, por supuesto, eh, al final tienen que rendir cuentas y alguien tiene que ser responsable. Desde nuestro punto de vista, cuando hablamos de la responsabilidad, en el marco de pues, sistemas voluntarios, que es un poco más difícil, yo creo que retomamos lo que acaban de decir ustedes, ¿no? que hay una, un coste de, de la reputación ¿no? cuando uno pues, se compromete con una estructura voluntaria. Y hay que tener muy claro lo que significa la responsabilidad para estos compromisos voluntarios. En lo que se refiere a la cuestión eh, voluntaria y la responsabilidad, si están vinculados con la acción técnica, sí se puede utilizar, sí se puede hablar de responsabilidad, porque se puede medir, medir la responsabilidad de los resultados es una cosa absolutamente fundamental, porque tiene que ver con Principios concretos. No hay, hay pues. un escepticismo de principios. En lo que se refiere a principios que pueden conseguir responsabilidad. Tenemos una segun, una última pregunta y tengo que cerrar la sesión porque tenemos que avanzar al segmento siguiente. Yo soy enada. Vengo de Nepal y represento una economía en desarrollo. El IGF eh, pues eh, trata muchísimos temas de IA y todavía, pues nosotros, por ejemplo, en Nepal, un 40% de la población y en Asia-Pacífico también todavía siguen sin estar conectados. Y bueno, se trata ahora de conectarlos a la era del Internet. Mi pregunta tiene que ver cómo los países como Nepal eh, pueden... Eh, pues eh, beneficiarse de estas nuevas tecnologías cuando al mismo tiempo estamos luchando contra pues todos los eh, el daño que está causando la desinformación la mala información por tanto cómo una economía en desarrollo puede ayudar puede conseguir entrar en la era digital hay plataformas de grupos interesados que no están en condiciones de establecer políticas. Cuando se trata de políticas, los sistemas multilaterales influencian las políticas así es que cómo la política global pudiera crear un sistema digital un ecosistema digital que fuera que sea inclusivo yo creo que es una pregunta muy complicada para responder en unos pocos minutos así necesitaríamos respuestas de muchos panelistas de todos aquí no sé James quiere usted hablar quizás de estos desafíos jurisdiccionales para poder poner en práctica estos uh, mecanismos de gobernanza a compañías que ofrecen servicio a, a varios países. Bueno, yo empezaré con dos proyectos que sí podrían ser una solución. Hemos lanzado un proyecto recientemente, un programa para, pues, eh, in, in, insumos democráticos para IA. la posibilidad de intentar detectar cuáles son los valores únicos y cuáles son los resultados eh, que eh, pueden aplicarse también a los contextos locales dentro de los sistemas de IA. ¿Qué es lo que pueden esperar las comunidades? Eh, tecnologías que bueno estar ahí y eh, cómo pueden eh, pues adaptarse a procesos que son muy regionales y muy locales. además, tenemos nuestro red teaming network, se llama así, que es una cosa muy, muy específica eh, a nepal y naciones y comunidades en todo el mundo para alentar, pues las, las pruebas, las evaluaciones de seguridad para Claro, usted ha mencionado también la desinformación. Si hay quizás, por ejemplo, fallos lingüísticos, eh, herramientas eh, que pueden estar bajo ataque o pueden ser vulnerables, nosotros queremos realmente escuchar dónde nos quedamos cortos o donde tenemos, por ejemplo, una laguna, una brecha en la comprensión o cuando una acción está produciendo un resultado que es bastante dañino. Se trata de una comunidad de prácticas para tener evaluaciones eh, y tenemos muchas eh, comunidades que lo están haciendo ya en diferentes eh, regiones, en diferentes comunidades. Muchísimas gracias. Pues eh, vamos a pasar a nuestra próxima sesión que está realmente muy vinculada a, a pues, el papel del igF. Nosotros estamos aquí, estamos participando, estamos hablando de la gobernanza de internet y bueno eh, esto está ocurriendo desde hace 18 años estamos diseñando las tecnologías en el foro eh, con respecto al uso de internet. Lo que queremos eh, abordar ahora en esta parte de la conversación es el papel del IGF en tanto que facilitador de las acciones en inteligencia artificial. Y para esta conversación me gustaría dar primero la palabra a Clara y me gustaría preguntarle sobre la experiencia de IEEE eh, en el trabajo con las guías voluntarias de la IGF. ¿Cuáles son las limitaciones de los esfuerzos autoregulatorios y cuál podría ser la eh, contribución de la experiencia de la IEEE en el papel de la, del IGF facilitando la gobernanza internacional de la inteligencia artificial? Sí, gracias. Hemos visto que nuestros estándares se están adoptando. Uno de ellos, eh, pues la semana pasada, me, la verdad es que me sorprendió ver cuántas personas conocen nuestros estándares. Nosotros no sabemos exactamente quién, quién adopta nuestros estándares, pero bueno, hemos visto que son entidades públicas y también privadas. Dicho esto, me gustaría aportar un ejemplo. Hablando de niños, sobre todo, hay un proyecto de UNICEF que utiliza el enfoque basado en el diseño que cambia el diseño inicial de un sistema para encontrar talentos en áfrica. antes tenían un sistema cerrado que no era transparente y eh, bueno. y ahora con este nuevo sistema, pues eh, tenemos la prueba de concepto eh, de tener ciertas metodologías y bueno, pues llevar estas expectativas a las comunidades y, bueno, al final acabamos teniendo un sistema diferente. A mí me gustaría eh, tratar los incentivos del compromiso voluntario. ¿Cuáles son los incentivos a la hora de adoptar un estándar? Bueno, tenemos la ciudad de. Viena, que es uno el proyecto piloto de nuestra certificación. A la hora de hablar con las autoridades públicas, pues uno de los incentivos es la confianza. Quieren que los que los ciudadanos confíen en sus servicios y seguramente también tenemos muchos actores privados que pueden responder a los mismos incentivos. Hablando, por ejemplo, de otros niveles, del nivel C, pues eh, uno se pregunta, pues, eh, ¿a mí esto qué me aporta? Pues eh, uno puede decir, bueno, pues yo quiero ganar dinero. Otro, a lo mejor, quiere eh, pues reducir costes o diferenciarse. Hemos visto en las reuniones con los inversores que, que sí, estaban muy interesados en el estándar. porque eh, se mejora la propuesta de valor, y yo creo que esto es una forma importante de apartarse no solamente del enfoque basado en el riesgo, eh, y centrarse realmente en las medidas de éxito que uno quiere tener en el futuro. no puede ser, por ejemplo, el rendimiento, que es importante para la comunidad técnica, o el beneficio, que es importante para el sector privado, cómo incorporamos todo esto, esta dimensión, a la dimensión de las personas del planeta. Esto es algo importante que tenemos que discutir colectivamente. Hay otro incentivo que es satisfacer los requisitos normativos. Vemos ahora con la ley de inteligencia artificial, pues hay mucha gente que se interesa en estos estándares porque anticipan que eh, se les va a exigir en el futuro y aquí hay algo que quiero decir, quiero hacer hincapié en esto, que hay límites a las medidas voluntarias. Nosotros somos una organización técnica. Eh, pues sabemos perfectamente que la comunidad, la empresa privada, pues eh, busca beneficio y, claro, eh, nosotros también lo somos, ¿no? Hay líneas eh, que se deben decidir dentro del proceso democrático. La única forma de poder tener un enfoque común es tener mecanismos de feedback, de reacciones, ¿verdad? Si queremos tener pues eh, gobiernos globales, debemos establecer líneas de comunicación, tenemos que tener vías eh, estandarizadas para, por ejemplo, comunicar incidentes. ¿no? Aquí en Kioto, por ejemplo, pues tuvimos el panel, el panel internacional del cambio climático, que de alguna forma también se pues, puede determinar dónde hay que hacer algo, cuando se necesita nuevos reglamentos, nuevas normas, y de hecho lo estamos haciendo con el Consejo de Europa, que eh, tiene eh, ya unas aplicaciones de inteligencia artificial. Estamos hablando con ellos para ver cómo pueden incluir el ámbito de los derechos humanos en estas nuevas tecnologías. Sí, muchas gracias. Son temas muy, muy relevantes los que ha mencionado usted. Vamos a ver. Eh, el tema de los inceptivos, ¿no? Es muy difícil identificar y alinear todas esas cosas para lograr conducir el proceso en la dirección adecuada. Me gustaría ahora dirigirme a Arisa y preguntarle en tanto que experto e eh, investigador y sus actividades en el mundo de la inteligencia artificial, pues también entre sus tareas está facilitar las discusiones. ¿Cuáles son? Eh, los desafíos que se plantea y cómo, cómo puede todo esto, el papel de felicitador, facilitador, perdón, pues ser ejercido por el IGF. Sí, muchas gracias. A mí me parece que el IGF, el papel que desempeña, es muy importante. En la sesión anterior, que, bueno, yo organizé una sesión anteriormente e invité a mis amigos, un amigo que está en una silla de ruedas. Yo traje un robot avatar que se puede operar remotamente desde su casa porque esta persona no se pudo trasladar a venir aquí. Y por ello creo que es importante ser muy inclusivos si y debemos pues, involucrar al máximo de gente posible. Y con ello nos conectamos con la pregunta del chico de 17 años que nos llegó. Es importante estar conectados con todos los otros, eh, todas las otras partes interesadas y otras personas. Esta tecnología empodera a este tipo de personas. Por ejemplo, este, este amigo mío que ha podido trasladarse virtualmente. A la sala de congresos con un avatar. En nuestra sesión, lo que discutimos fue que, a pesar de que tenemos estos sistemas, por otro lado, también es vulnerable. Cuando hay crisis o cuando hay apagones, pues las tecnologías no, son, no están disponibles. Por ello, a la hora de hablar de gobernanza de IA, tenemos que conseguir que los, sean los humanos los más importantes dentro del sistema. Los humanos son los más resilientes y, y se pueden adaptar a situaciones de crisis. Pueden ser más creativos, pueden ser activos, proactivos. Lo que espero del IGF es que hablemos de gobernanza de la IA, pero que mantengamos al ser humano en el centro. Esto es fundamental. Y hay que repetirlo una y otra vez en los debates. Se habla de democracia, de derechos humanos, de estado de derecho. Esto es Temas son importantes, se deben eh, pues, compartir, y, pero también hay que tenerlo en cuenta siempre en la colaboración. Y lo que espero del IGF es que se debatan también otros temas interesantes, pero que el, el paso siguiente sea el debate que tiene lugar fuera de esta sala los debates pues, personales o tomando un té. Y para eso el foro es muy importante. El IGF debe estar abierto a todos. Podemos hablar pues, con la persona que está sentada al lado de uno. Y esto me parece sumamente importante y especial en el IGF. También espero que el IGF sea inclusivo, que facilite la comunicación en persona, informal y yo agradezco que muchas personas hayan venido a Kioto y por supuesto también disfrutaran de Kioto. Sí, nos está gustando mucho Kioto, estamos disfrutando mucho. Muchas gracias y esta conversación sobre la inclusión tiene tantas dimensiones. Eh, tiene la dimensión de las diferentes partes interesadas, tiene la dimensión de los eh, grupos de personas vulnerables o con una condición que los hace vulnerables, pero tiene igualmente una dimensión geopolítica y geográfica. Y me gustaría pedir a Wakili que reaccionara y que nos dijera qué es lo que falta a la hora de conseguir esta inclusión en el debate de la gobernanza de IE y cómo podemos seguir abordando este desafío. Thank you so much. Muchísimas gracias. Yo creo que empiezo con destacar que varios colegas no han podido asistir precisamente por problemas de visados y creo que cuando se habla de inclusión, creo que es algo que hay que plantear colectivamente para garantizar que tengamos procesos inclusivos y también plataformas accesibles para aquellos del sur global, concretamente. Y, por otra parte, quiero destacar que en el foro de, para la gobernanza de Internet es una necesidad, existe la necesidad de que haya implicación con partes interesadas, críticas y víctimas. Eh, porque, claro, hay una serie de víctimas en el sentido de que es importante que los grupos vulnerables estén bien representados en términos de lo que se está hablando, sobre todo en el ámbito de la inteligencia artificial. Por otra parte, es importante entender las asimetrías en, que existen en el planeta y eso es algo que es importante seguir destacando, porque vemos que cuando examinamos el norte global con respecto al al sur global son contextos diferentes, esto ya lo he dicho antes, la importancia del contexto y ha dicho también mi colega que es importante entender los diferentes contextos que se representan dentro del foro de gobernanza para la gobernanza de Internet y eso ayudará a formar los procesos aún más para garantizar que se nos ocurran eh, soluciones y resoluciones bien dirigidas en la IGF para que no nos dejemos a nadie atrás en cuanto a derechos y libertades fundamentales. Y hay que destacar que sin duda es un foro donde queremos seguir uh, apalancando esta cuestión para la promoción de los derechos y libertades fundamentales y tenemos que estar comprometidos para presentar, pues, eh, remedios, compensaciones para las víctimas de el diseño tecnológico. y esto es algo que no puede dejarse de subrayar. y quiero concluir diciendo que me parece que es de suma importancia que seguimos necesitando destacar que es necesario que cuando se habla de la inteligencia artificial hay centros de poder. yo creo que la que el Foro para la Gobernanza de Internet es una oportunidad para poder desmoronar esos muros que son los obstáculos en cuanto a los centros de poder en una implicación de centros de poder reales donde se escuchan todas las voces y no se deja la de nadie atrás. Muchísimas gracias. En esta misma línea le invito, doctor Santer, Santer, Santer para que nos hable de las diversidades y la diversidad de procesos eh, para manejar esta diversidad de, divers, esta diversidad de enfoques eh, a nivel nacional, a nivel supranacional, como ha dicho también antes la Unión Europea, y los sistemas de gobernanza global, las propuestas que previenen Naciones Unidas, creando nuevos órganos de supervisión de la gobernanza de la IA. ¿Y de qué forma esto? puede ser un enfoque desde la perspectiva de un gobierno que está llevando a cabo sus propios esfuerzos a nivel nacional para, fin, para encontrar la forma más idónea para gobernar la IA y ser, ser inclusivos a la vez y que el gobierno en el proceso de hacer eso pueda contribuir en este foro de la IGF, haciendo que esta gobernanza de la IA y su debate esté conectado y sea interoperativo. Gracias. La respuesta a esa pregunta es sí. ¿O, o cómo? Sí, la pregunta es cómo. Bueno, a ver, rebobino. Vuelvo a la cuestión de las plataformas accesibles. ¿Y cómo creo yo que la IGF puede desempeñar ahí un papel? Si acabamos la historia de la gobernanza, queda todavía pendiente la pregunta, ¿por qué nos sigue importando la IA? Y la respuesta que creemos en Estados Unidos que es la buena, y la mayor parte de la gente presente en este público también lo creen, es que hay que utilizar las... Eh, tecnologías más importantes para luchar con los problemas más graves de todo el mundo. ¿Y de qué forma se consiguen ingenieros de inteligencia artificial con conocimientos para dedicar eh, tiempo y atención para gobernar la IA y dirigirla para responder a los grandes desafíos de la sociedad? Respuesta, que una comunidad multipartes interesadas dirigiéndolos a través de conversación y una ligera presión les llevamos a pensar en esos problemas de formas importantes. Hace algunas semanas en la semana de alto nivel de Naciones Unidas de la Asamblea General de Naciones Unidas, una serie de eventos han aunado a diferentes partes de la, de la comunidad multipartes interesadas, multi eh, intereses. El Secretario de Estado de Estados Unidos se reunió con toda una serie de diversos países, y empresas, incluyendo OpenIA, y, y les preguntamos a estas empresas qué hacían ellos para dar respuesta a los grandes desafíos de la sociedad. Que lo definieran como les pareciera, en el contexto de, las ODS, de los ODS. Y si ese debate se celebra en el seno de las Naciones Unidas, en la Asamblea General, con la IGF y si se plantean preguntas sobre el impacto sobre el mundo del trabajo, si se plantean preguntas sobre qué hacemos para proteger la seguridad de los niños en la era de la inteligencia artificial, si hablamos de un acceso inclusivo, naturalmente transforma completamente todo el debate. El joven aquí que presentó una pregunta sobre si la comunidad multipartes interesadas podía hacer política o no con cierto escepticismo, claro. Yo creo que de una forma más optimista podemos decir que las políticas se formulan, al menos en las democracias como en Estados Unidos, se realiza escuchando la posición de todos. Toda nuestra arquitectura en Estados Unidos, de nuestro marco de gobernanza de inteligencia artificial, se cimentó en escuchar a una comunidad de múltiples partes interesadas, toda una arquitectura para plantear. Los compromisos voluntarios, los más reciente, el más reciente hablaba de una conversación amplia con las múltiples partes interesadas. Y esta es la forma donde los gobiernos, en la que los gobiernos en democracias formulan políticas. Ningún gobierno tiene la desfachatez de creer el desprecio y la soberbia de decir que ellos conocen lo que es la IA. Necesitan la comunidad técnica, las empresas de establecimiento de normas, necesitan las empresas que les ayuden, les asistan, necesitan la sociedad civil, a las organizaciones de derechos eh, sociales. Y de eso surge un resultado y ahí está la política. Y entonces se necesita que los gobiernos ejecuten esas políticas, las pongan en práctica. Y es allí, allí donde Tropezamos con el primer problema, pero si tomamos un paso atrás y nos preguntamos cómo garantizar la accesibilidad, la colaboración, tenemos que alentar esto en todos los foros, sea en el proceso de Yoshima G7, en el laboratorio H de Naciones Unidas, porque estamos en, a principios de, las de la nueva era de la inteligencia artificial necesitamos todos esos completos compromisos en este momento del tiempo. Una pregunta de un orden similar al sector privado, representado aquí por James, porque ustedes no tienen eh, fronteras de jurisdicción. En el ofrecimiento de sus servicios, ustedes se ven gobernados por diferentes marcos en diferentes jurisdicciones, pero tienen que manejar esta cuestión de la inteligencia artificial, de la gobernanza, de forma que puedan operar como empresa para ofrecer pues, sus bienes y servicios más allá de las fronteras. ¿Cuáles son, pues, los, los desafíos en esa perspectiva en, en cuanto a cómo manejan el debate de la inteligencia artificial? en este nivel nacional, local, regional a veces, incluso mundial. Pero de qué forma ese tipo de desafíos en el debate aquí en la IGF será útil para poder abordar la pers perspectiva de la industria. Voy a empezar con el primer desafío que se me plantea en el horizonte, la dimensión. Nosotros intentamos estar presentes en tantas conversaciones como podemos. Y eso en todas las regiones del mundo, todos los países, todas las ciudades, estados, es posible estar en todas partes, en todas las áreas. Es imposible, claro, pero al hilo de lo que de lo que hemos hecho en todo el mundo, hay que decir que tenemos un gran respeto por las variantes y las necesidades diferentes de estas herramientas, las diferentes limitaciones que se van a imponer, donde la legislación blanda y la legislación propiamente dicha difieren, para estar seguros que estamos en el lugar apropiado, que escuchamos con plena atención, que ofrecemos la eh, investigación y asistencia técnica apropiada, y eso es uno de los desafíos, es un umbral de desafío. El saber que estamos en el lugar correcto y estamos escuchando y aprendiendo en los entornos apropiados. Y a partir de ahí, yo creo que a veces existe un debate acerca del espectro de, bueno, existe estos riesgos realmente importantes a corto o a largo plazo, y luego a más largo plazo se ofrece una seguridad para la humanidad en el que el camino hacia la inteligencia artificial, que a veces se ve como un espectro, a veces hay que hacer tomar una elección binaria, responder los, a los males a corto o medio plazo o poner la vista en el horizonte, en el futuro, centrándose en los sistemas internacionales y nacionales para resolver esas cuestiones. Nos cre, creemos que no es una... Una opción o la otra, hay que usar las dos cosas. El laboratorio de investigación tiene que aportar en sus debates en la formulación jurídica de cada país, de su normativa. Pero por otra parte, en la conversación de la normativa, los países deciden cómo quieren utilizar esas herramientas en último análisis y estar presentes en los suficientes lugares ofreciendo la suficiente comprensión técnica y nuclear. Garantizando de que el, traba, que el trabajo que hacemos en torno a estas herramientas está eh, alimentando las comunidades en cuantas geografías sea posible es un desafío pero es una responsabilidad y aquí también pues reconocemos y acogemos positivamente el hecho de que lo importante es estar en tantos lugares como podamos que, de estas características y ahora otro turno de intervenciones, abrimos la ronda de intervenciones del público. ¿Hay alguna plan, pregunta en línea? Sí, sí, hay muchas co cosas en línea. Yo tengo por lo menos una pregunta de, de Mokaberi y de Irán. Y pregunta ¿El Convenio de Naciones Unidas sobre la in inteligencia artificial podría gestionar? Eh, ¿Los conflictos geopolíticos podrían permitir que esto hiciera? ¿Y cuál podría ser la función de la IGF en este sentido? Y si fuera posible, quisiera aprovechar la oportunidad para ampliar aún más la pregunta a ti también, James, porque tengo la gran oportunidad de estar a tu lado. Y tú como nuevo ne neófito en la IGF, representando la IA abierta. ¿Qué, cuál crees tú que podría ser el valor añadido de la IGF en los debates actuales en la reglamentación de la gobernanza de la IA? ¿Tienes la impresión que OpenAI podría contribuir en el futuro a esto también? Son dos preguntas en una. Efectivamente. Yo creo que uno de los comentarios anteriores, tanto en el establecimiento de baremos de referencia y qué aspecto va a tener todo esto es tan importante desde el punto de vista técnico como desde el punto de vista de desarrollo de políticas en todo el mundo. Y ahí la IGF tiene que desempeñar eh, una función muy importante, igual que las instituciones internacionales. Hay que focalizar el debate diciendo mire, estos son nuestros baremos de referencia, nuestros benchmark. Ahí vamos a progresar y ahí es donde estamos al principio, desde luego respondiendo a la primera parte de la pregunta acerca de dónde podemos ir evolucionando en base al trabajo que ya ha existido, pues muchas de esas tecnologías y el camino que vamos a seguir a partir de aquí, lo importante es... Eh, aprovechar los convenios, tratados, ámbitos jurídicos que ya están implantados. Eso no quiere decir que no va a haber nuevos eh, focos, nuevas brechas, como hemos hablado hoy, pero no es necesario reinventar la rueda en cada ocasión. Hay que aprovechar el trabajo bueno que se ha hecho en terrenos como derechos, el de los derechos humanos e ir... Eh, eh, pues aprovechando todo esto en, en los ámbitos donde queremos establecer nuevas normas en el camino hacia el futuro gracias James alguna otra pregunta eh, presencial ahí está ahí hay una hola a todos soy José Luis Lapruf de Gator for Lovelands Lab muchísimas gracias por organizar hablar de esta Pregunta esta esta si la IGF puede mmm, responder a las necesidades de la, de la inteligencia artificial y las cuestiones normativas. Como no es la última, la única vez que se reúne la IGF, podemos aprender el pasado. Ustedes saben mejor que yo que hemos discutido muchas veces desde hace ya más de una década acerca de la gobernanza y la revelación de los big data. La privacidad digital, la gobernanza de los datos. Incluso, en último lugar, no fuimos capaces de llegar a un consenso global, un marco global para responder a esta cuestión. Ni a ambos lados del, del Atlántico pudimos llegar al mismo marco regulador. Se puede comparar el DSA y el DMA en Europa, la forma en la que se tratan las empresas en Estados Unidos. Pero para añadir mi grano de sal a su tema tan interesante, puedo decir que en la medida en que no hemos sido capaces de llegar a un consenso global y a un marco global para responder a las necesidades de los grandes datos, ¿cómo podemos eh, tener eh, optimismo para conseguir un marco general eh, para la IA? Porque se, se fundamenta en los big data, en los grandes datos. Tampoco será posible entonces. Le pregunto una pregunta al señor James, que representa al sector privado en esta reunión. ¿Existe algún procedimiento de emergencia de cierre si, por ejemplo, se dan cuenta que de repente existe un peligro eh, emergente que presentan sus productos y sus modelos de IA? ¿Existe algún tipo de protocolo para una prohibición de emergencia? Bueno, yo puedo responder a esta. Última pregunta, por ejemplo, cuando tenemos notificaciones de daños y presentamos informes de peligro, de problemas, podemos apagar nuestras herramientas a, niveles, a diferentes lugares, en diferentes lugares geográficos. Hay muchas respuestas a su pregunta, no solo un acceso de si se enciende o no. Hay que entender cuáles son los tipos de cierres o apagados que se tienen que hacer. ¿Quiere usted intervenir de nuevo? ¿Quiere usted también intervenir? Bueno, quizás como no he estado nunca en el IGF, no, no, tengo, no tengo una posición tan pesimista como usted. Yo creo que hay, hay una cuestión de la gobernanza y el reto de la, de la aplicación. Quizás sea un puente demasiado lejano para cruzar, pero no creo que esto sea una amenaza existencial del valor de esta conversación, puesto que estamos hablando de una de la inteligencia artificial, meramente. Si nos preguntáramos, por ejemplo, de cara al futuro, donde los modelos fundacionales y la IA generativa van a, van a apagar o dejar de lado un IA más limitado cuáles serían las estructuras gubernamentales que estuvieran dispuestas pues habría desde luego la necesidad de que hubiera unos mecanismos de para manejar esta situación que habría que compartir información entre aquellos que elaboran estos modelos estaríamos de acuerdo en general que los modelos finales poderosos necesitarían algún tipo de ciberseguridad para proteger esos modelos. Yo creo que en general se estaría de acuerdo en que no se puede confiar únicamente en aquellos que los crean, que los diseñan, sino que haría falta algún tipo de, de seguridad, de, de, de salvaguarda. Es necesario que los diseñadores, sería necesario que los diseñadores estuvieran de acuerdo con la notificación pública y priorizar la investigación y riesgos de seguridad, incluyendo el sesgo y la discriminación. Y también creo que esto también se aplicaría para resolver los grandes desafíos de la sociedad. Y en ese sentido tengo una posición muy optimista de que por lo menos se está avanzando en la dirección correcta. Gracias. Veo dos oradores más eh, esperando hacer uso de la palabra y creo que hay dos en línea. A ver, le, usted lea dos y atendamos los dos aquí en persona y les planteamos todas las preguntas para su reacción. Una pregunta que yo quiero hacer. Antes dijiste que todas las partes interesadas deben de participar y yo Quiero saber algo que ya dijo el Grupo uh, Consultivo de Naciones Unidas. Se dijo que se necesitaba una especie de Agencia Internacional de Energía Atómica para lidiar con la inteligencia artificial. Y ¿Cree usted que es, pues, una idea pertinente? Y si me permite, planteo mi otra pregunta. Si hay un colega en internet. Que, que es un colega de, de Sudáfrica, William Faber, que pregunta que, considerando que la tecnología de la inteligencia artificial fue desarrollada por seres humanos, ¿no hay posibilidad de apalancar la inteligencia artificial para establecer sistemas normativos en lugar de solamente basarnos en esfuerzos humanos para encontrarle una solución? Entonces, la inteligencia artificial, regulando a la inteligencia artificial, esa es la propuesta. Quizás le podemos pasar esa a James para que nos haga sus comentarios. Bueno, yo creo que esto nos lleva a una pregunta que se mencionó al principio. Es importante que los... Humanos participen en el desarrollo de sistemas, en las pruebas, estamos hablando de esta capacidad de red teaming. Y bueno, hay muchas posibilidades, el uso de datos sintéticos en el futuro, hemos hablado también de sesgos, de las avenidas futuras para lidiar con ellos. Y hay unas cosas que creo en el mundo entero requiere mucho más interpretación cómo desarrollar conjuntos de data de mayor de datos de mayor calidad que permitan realizar trabajo de investigación por campo por, por entorno y que permitan desarrollar eh, toda una serie de nuevas herramientas. Así tendríamos información que no se basaría solamente en un corpus de información como internet sino que requeriríamos de muchísima capacitación humana para poderlo explotar, pero esto nos permitiría desarrollar nuevas capacidades. De alguna manera creo que esto va a comenzar a ocurrir en distintos ámbitos y hay muchas partes de esto que requiere de gran supervisión y evaluación, pero hay otras partes que permiten la utilización de datos, conjuntos de datos sintéticos, que por supuesto tampoco son la panacea, pero... Eh, que se podrían utilizar para construir y desconstruir información para tratar de resolver estas lagunas que existen, por ejemplo en uh, el lenguaje que utilizamos en la información hoy en día o no sé cuestiones de género o geográficas que se pueden utilizar para generar tutores individuales o realizar in investigación genómica, etcétera. En fin, esa es una parte de la investigación, pero podemos hablar de datos creados por máquinas eh, que pueden aprovechar, no sé, instituciones, eh, instituciones incluso gubernamentales para poder hacer todo esto, pero requerirán siempre la intervención humana. ¿Cómo reaccionas Clara al respecto? Bueno, tenemos un grupo de trabajo que trata de definir la calidad de los datos sintéticos porque volvemos a tratar de definir cuál es la ética de esos datos sintéticos. Y sí, estoy de acuerdo contigo, es una manera de dejar que los datos privados sean aprovechados para la investigación. Si así se utilizan, me parece que está bien, pero volviendo a la pregunta de por qué es importante pensar en una gobernanza global de la inteligencia artificial y volviendo a esta analogía con la electricidad, bueno, creo que ahora. Estamos en un momento en donde todo esto se está discutiendo de manera abierta y se habla de las distintas formas de aprovecharlo en las distintas geografías. Y aquí estamos en Japón, donde a lo mejor necesit tenemos distintos tipos de enchufes eléctricos, y requerimos adaptadores, en fin. Entonces necesitamos preguntarnos: ¿cómo nos adaptaremos para cumplir con la? los requisitos de transparencia o de información básica en cuanto a lo que eh, necesitan tener estos modelos básicos de inteligencia artificial. A mí me parece que hay mucho por hacer, sí, pero que ya se están realizando esfuerzos a nivel privado para hacer que la inteligencia artificial sea lo más confiable posible. Y hay cosas que... Sí, son abiertas, otras que están cerradas, hay cosas en las que podemos participar de manera voluntaria, pero es necesario también entender todos cuáles, cuáles son los temas a tratar, cuáles son los conjuntos de datos, qué, qué tipos de datos se están utilizando, qué tipos de datos sintéticos se están utilizando. Y creo que esto requiere de la participación de todos. Y existe esta presión para que, de alguna manera, podamos contar con una manera estandarizada de entender el impacto de la inteligencia artificial. Gracias, doctor. Adelante con la otra pregunta. Y después de eso, bueno, un, una pregunta más del público y después pediré a todos los oradores que nos den sus comentarios finales. Gracias. Adelante. Bueno, yo creo que la inteligencia artificial... Es una analogía muy poco adecuada para la situación que estamos enfrentando actualmente por varias razones. Primero porque tenemos una predominancia de desarrolladores en el sector privado y que tenemos también muchas cuestiones que tienen que ver con, por ejemplo, el control de la energía nuclear. Y también la parte de la verificación. Es distinto ver qué se quiere verificar y ver, y ver a qué se le quiere dar seguimiento. Y creo que eso es una diferencia que tenemos que tomar en cuenta. También, entre 1945 y 1957, cuando se estableció la IEEE, pues uh, requerimos de... Uh, ese tiempo para poder reglamentar la cuestión relativa a la electricidad, bueno, ahora imagínense lo que se requerirá para la inteligencia artificial. Sí, requerimos redes científicas en distintos países que se aboquen a estas tareas, aunque sea solamente para compartir los riesgos evaluados o compartir los estándares, la evaluación de capacidades y creo que esto es algo que requiere ser compartido a nivel internacional y tenemos que seguir buscando los modelos adecuados para la cooperación internacional gracias su pregunta por favor yo provengo de Uganda y yo aquí hablo con en mi carácter de madre Creo que fue un niño de Bangladesh de 17 años que preguntó una pregunta uh, a nombre de, de los niños. Y yo me pregunto, como madres, ¿qué lugar ocuparemos nosotros para influir en, las, en el desarrollo de políticas? A veces, como, como yo vivo en Uganda, pienso que nos confundimos con todas estas definiciones de alta tecnología. Y de verdad se nos olvida ver la, la cosa más evidente frente a nosotros, el común denominador. Incluso en la sesión anterior, cuando hablábamos de la delincuencia cibernética, bueno, pues evidentemente hay que pensar en proteger a las siguientes generaciones. Pero bueno, lo que yo quiero preguntar a los expertos que están aquí en este panel es que tienen ustedes... pues de alguna manera la responsabilidad de eh, saber que ustedes también fueron niños y que hay que volver a encontrar ese niño interior y tratar de utilizar eso como una herramienta de aprendizaje para ser más inclusivos y para determinar qué es bueno y qué no. Entonces, para mí, eh, ahí está mi esperanza. Vamos a tratar de buscar estos espacios de armonización para poder resolver los problemas comunes como los que enfrentará la generación futura. Gracias. Bueno, fue una pregunta y también es un comentario, pero entonces les pido a ustedes participar con contemplando esta pregunta que acabamos de escuchar y les dejo un minuto y medio para hacerlo. James, le pido comenzar, por favor. Bueno si sí, ya llegamos a los comentarios finales, o si quiere usted comentar algo sobre la última pregunta. si no, bueno, pues sus comentarios finales. bueno. creo que esa colaboración pública-privada eh, es fundamental para asegurar la seguridad de estas herramientas, tanto desde el punto de vista del diseño como desde el punto de vista de rendición de cuentas y de que tiene que ver con la investigación. Sobre cómo utilizan estas herramientas los niños y otras comunidades vulnerables. Las herramientas, evidentemente, no son para ser utilizadas por nadie menor de 13 años de edad. Entender cómo los jóvenes y las comunidades vulnerables van a usar estas herramientas, cómo van a, a responder a ellas. Bueno, pues eso es cosa que tenemos que hacer, por supuesto, como. Sociedad, como comunidad académica, como usuarios, tenemos que informar acerca del mal uso de todas estas tecnologías. Y bueno, como comentario final, puedo decirles que nos encontramos en un momento muy importante en donde podemos de verdad aprovechar ese ímpetu que ya eh, tenemos. es Nosotros consideramos que es responsabilidad de nosotros seguir contribuyendo a esta conversación a nivel internacional, tratando de promover la seguridad a largo plazo de todos y necesitamos cada vez ser mucho más precisos en cuanto a, en cuanto a qué rumbo queremos seguir eh, con estas herramientas, qué queremos hacer con ellas, las nuevas tecnologías y conforme vamos desarrollando nuevas capacidades para entender cuáles pueden ser esos daños o no, cuáles son las capacidades que ofrecen las herramientas a, o, a comunidades o que ponen en riesgo a comunidades y grupos. Bueno, todo esto para decir que creo que hay oportunidades, nuevas oportunidades que se irán a, aprovechando a diferentes velocidades, pero sí creo que en la industria pues se van a tomar decisiones en el sector educativo también. En fin, lo que necesitamos es de verdad enfocar de manera concreta la manera en la que podemos aprovechar estas herramientas y ver cómo la gente las puede aprovechar para solucionar esos riesgos o posibles daños que puedan implicar. Y será muy interesante poder participar en esa discusión en el futuro. Gracias. Clara, bueno, pues yo creo que cuando hablamos de la inteligencia artificial generativa, lo que va a ser importante es actuar de la manera más ágil posible. Y da igual que sea a nivel organizacional o a nivel nacional o a nivel global. Creo que para todos estos niveles requerimos información sobre qué mecanismos funcionan, cuáles no. Y también necesitamos a nivel de organizaciones asegurarnos de que esa información sea tomada en consideración para el desarrollo de estos modelos de base. Creo, y estoy de acuerdo con lo dicho, que es necesario tomar en cuenta los riesgos, hay que hacer cierta diferenciación entre los riesgos, pero también necesitamos contar con evaluaciones de conformidad que necesitan ser realizadas por organizaciones independientes que tienen un incentivo distinto, eh, que es el de la certificación en lugar del cumplimiento. Entonces, yo también considero que a lo mejor la uh, Agencia Atómica Internacional es un buen ejemplo porque hay tantísimos usos de la inteligencia artificial que, bueno, creo que se debe de contar con un panel independiente con múltiples partes interesadas participando que permita o que se aboque a evaluar todas estas tecnologías que afectan nuestra infraestructura por el momento y si es una infraestructura pública, pues también requeriremos de una gobernanza formada por múltiples partes interesadas para eh, también enfrentarlo. Sí, sí, esa es otra idea más, contar con esta, este símil de agencia de energía atómica. Bueno, sí, nosotros como seres humanos... Necesitamos de verdad seguir enfatizando lo importante de seguir actuando con esta sensación de urgencia para defender nuestras libertades, proteger a los niños, promover los derechos de las mujeres en la inteligencia artificial. Hay muchas cosas que incluir los derechos ambientales. Esta es una conversación que tiene que continuar. Tenemos que seguir aportando a ella. Y hay conceptos básicos, la democracia participativa, la gobernanza de Internet. Es necesario seguir recalcando que todos los grupos deben de participar y también estar conscientes de que debemos de tener un enfoque de múltiples partes interesadas que realmente esté comprometido con esto. Gracias. Bueno, a mí me parece que este debate sobre gobernanza es muy importante y también a la vez es un enorme reto. La inteligencia artificial evoluciona, cambia, el medio ambiente cambia y todo cambia. Y la gente que necesita participar en esto pues también debe de, 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 de volverse cada vez más, más, más numerosa. Eh, necesitamos casos concretos, algunas veces necesitamos analizar qué es un riesgo, qué es la trans, cuál es la transparencia, cómo tomar en consideración la rendición de cuentas y bueno, tener la mayor participación posible, pero se requiere de un concepto compartido, una filosofía que nos permita de alguna manera colaborar dentro del mismo contexto. para tener ese concepto ese entendimiento común. Yo creo que estos debates que tendremos en esta semana nos ayudarán a idear esos conceptos y esos principios y esas metas tan importantes. Y yo he disfrutado muchísimo este participar en este debate. Y lo último que quiero decir es que esto no es el fin, es el principio. Y evidentemente esto no tiene fin, es un proceso sin fin, pero podemos disfrutarlo a través de este tipo de intercambios, de debates. Y creo que necesitamos estar conscientes de ello para que participe la mayor cantidad de personas posibles. Gracias. Últimas palabras de... James, pues gracias por haber moderado también esta sesión. Y lo último que quiero yo decir es citar a un entrenador de básquetbol que dijo, uh, actúen rápido pero sin prisa. Muy bien, muchas gracias. Bien, se nos acaba el tiempo. Yo debo de resumir rápidamente debate tan nutrido pero nada más voy a referirme a los puntos principales creo que la lección que podemos aprender de esto es el valor que tiene esta conversación de múltiples partes múltiples partes interesadas y que debemos de tratar de que estos esfuerzos sean lo más inclusivos posibles y disfrutar de la participación de la gente que ya está aquí presente y gente que no está con nosotros todavía y considerar que este es un paso necesario para aquello que mencionó el doctor Center, eso de actuar rápidamente pero sin prisa. Y creo que es necesario tomarnos el tiempo para evaluar los disti las distintas opciones para enfrentar los distintos retos. Podemos hablar de la gobernanza de la inteligencia artificial, pero creo que es un concepto que va más allá de la regulación o de los lineamientos. Es un aspecto que requiere un, un análisis mucho más amplio y por eso estamos en este foro de gobernanza de Internet, porque aquí estamos recurriendo a distintos niveles de pericia, de experiencia, de inclusividad, de diversidad y. También tenemos que tomar en consideración a los grupos más vulnerables, los distintos los que tienen distintos grados de experiencia y también las distintas realidades geopolíticas. Y como ya alguien dijo, esto no es el fin, es apenas el principio. Gracias por estar conectados con este proceso y gracias a todos los participantes.